did not envy. I did not take more than I could chew. I gave more generously than anyone expected. And even then, I did not rise in my vanity or fall down into unjustified anger. I did not drown in the tempts of lust, and surely did not want anything that did not rightfully belong to me. So now, God, why have you forsaken me? Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Best, o la bestia, o bestia, como queramos traducirlo, digamos. Un título que me han pasado en versión Early Access, salió ayer en versión Early Access, día 25. Un título que tiene una pinta brutal y le vamos a echar un vistacito por aquí. Tener en cuenta que estamos en una base alfa, como bien dice ahí. No van a tener todo el contenido y aparte todavía solo está en inglés. Pero creo que es un título a tener muy en cuenta y a echarle un vistacito y tenerlo en nuestro, por lo menos en nuestra lista de deseados, por si acaso. Porque ya os digo que el título pinta brutal. Lo pedí hace unos días, la desarrolladora ha aceptado a que lo veamos. Y bueno, pues vamos a echarle un vistacito, como os digo, estamos en Early Access, pero bueno, según nos prometen, va a tener el mismo precio en Early Access que cuando terminen, pero al comprarlo en Early Access nos van a regalar luego un libro de arte digital, fondos de pantalla, armas exclusivas y aspectos y banda sonora del juego. Todo eso va a incluir a todo el que compre el juego en Early Access si lo compraran, ¿vale? No estoy vendiendo el juego, a mí no me pagan por ello, así que vamos a verlo, vamos a echarle un vistacito y a ver qué depara este título porque tiene muy buena pinta, como os digo. Solo tiene inglés, lo que voy a intentar es a ver si podemos ponerle que al menos tenga que al menos los subtítulos estén puestos, ¿vale? Mostrar los subtítulos, sí. No podemos cambiar de idioma porque no hay otro. Después voy a mirar en gráficos cómo se me ha Do you want to play the case, ¿vale? Sí. Está todo en muy alto, vamos a ver qué tal funciona todo tal como está. Voy a salir de aquí y vamos a empezar una nueva partida, ¿vale? Está todo como lo voy a dejar todo como está y vamos a verlo. Algunos esclavos han, bueno, como que han aprovechado el chance para huir, parece ser, ¿no? Para levantarse. Recorrimos a través de, vale. Parece que se han esclavado unos esclavos y está, bueno, pues han aprovechado la de esta para huir, para levantarse. Qué pena no haya más traducciones, pero bueno, intentaremos ver lo posible, ¿vale? Yo no voy a traducirlo todo, simplemente quiero ver, enseñaros lo que es el juego, lo que será, ¿vale? Y lo podremos disfrutar en nuestro idioma más adelante, eso lo preguntaré a la desarrolladora. Pero en principio ten en cuenta que son una early para empezar a desarrollar el juego. Y la sangre se ha visto un poquillo ahí y no me ha gustado mucho, pero bueno. Cinemática tampoco. Bueno, y aquí estamos ante el juego. A mí ya os digo, hablándolo con los amigos, me recordó por el diseño y demás. Aunque el diseño está muy bestia, me ha recordado juegos como a lo mejor el King Arthur o Wordtail, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo, vamos a ver de qué sistema de combate tenemos. Hostias, Ilhem, hay algo como diciendo mátalo y tal, ¿sabes? Vale, tenemos ahora mismo solamente tener una habilidad. Dice que presionando el botón este en el enemigo, dándole enter el espacio, confirma la habilidad, ¿vale? Que está seleccionada. Con el 1 confirma habilidad también, o con el 1 ataca con la habilidad directamente. O sea, se puede atacar de varias maneras. La más rápida, haciéndole clip. Vale. Parece ser que no es apto para todos los públicos por la sangre que tenemos. Vale, movimientos de cámara, rotación, vale. Y ratón.
Un reto. Le voy a quitar un poquito de volumen, ¿vale, chicos? Perdonadme, me he saltado ahí una pantalla. Le voy a quitar un poco de volumen porque se va por las nubes el sonido ahora mismo. Está por... Yo creo que así a lo mejor. Voy a bajar un puntito a cada por si dan mosca. Vale, me ha dicho Stay Cover. Me dice que utilice el Gun Axe. Tengo un hacha pistola, ¿vale? Bow your heads, villains. Toma. Añadida insanidad. Vale, Insanity Treasure Crossed Enemies, vale. Esto habría que recargar, ¿no? No vamos, no tengo para recargar. Vale, pues entonces nada. Aquí hay un cofre que abrir. Estamos en el tutorial, tenedlo en cuenta. Pero el juego se ve brutalísimo. Que hemos agarrado, hemos cogido munición, entiendo, sí. Dice que tu espada hacha tiene hambre. Aliméntala. Listo, perdona, me estaba bajándole un poco de volumen. Vale, esto ya está alimentado. Dice, ahora dice, prepárate para el primer ataque. Dale a R para elegir la habilidad. Y marca la distancia. Vamos a prepararnos aquí como para un ataque por si nos atacan, ¿vale? Pues bueno, pues poner una especie de ataque defensivo que tenemos. Que si entran en el área, atacamos el primero. Eso es. Vale, estas son las tierras esclavistas. Estamos bajo cubiertura. Nos pueden dar mierda. Nos han dado. O me van a matar, como se hace. That's nasty one. I need to vale, te puedes curar con el F1, ¿vale? Ok, me acabo de vendar. Curamos lo que sería salud y parece también la... Esta. Close distance to enemy. Press in the ground, target the circle. Vale. Acerquemos un poco, vale. Pumba. Hola. De esto va a molar mucho este título, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver, no quiero hablar antes de tiempo, que después me puedo pegar una sorpresa. Pero de momento lo que estoy viendo me está gustando mucho, tío. Ahí había un trozo de sangre saliendo de no sé dónde. Pero bueno, tened en cuenta que un alfa, ¿vale? Yo lo digo por si un desarrollador lo ve o algo. A veces ocurre. Sí, libre al fin. Vale, somos como uno de los esclavos que se ha escapado y estamos pasando en una tierra de esclavistas. Han intentado atraparnos para hacer, pero bueno, dice que es libre al fin. Entiendo lo de poner el fondo cuadrado, pero queda feo, ¿vale? Entiendo que es para que se note mejor las letras. I drew the sword again to soak it in heathen blood. Grabbed gold and jewels for my women. Glory for my lord. Para mi señor, buscar oro y joyas para mis mujeres. Yo, demonio, ha vuelto. Y no me gusta lo que yo veo. Esto es donde yo quería volver, digamos. La plaga lo ha infectado todo. Gente se ha vuelto loca por... Mi lord. Ya ahora es... Rey. Rey malvado. Ellos dicen. Ellos. Ya lo hemos liberado con la... Mira, el F. Homo. ¿Pero por qué ponen el F-Homo siempre en todos lados, tío, para reírse de él? ¿Este es el rey? El rey, ¿no? Hola. Pero bueno, no será. El tío sigue dando por culo. Con la edad que tiene es porque bueno no es. Madre mía, qué comienzo, tío.
Comienzo bastante. A mí me ha gustado bastante, tío, porque es como muy peliculero. Yo soy muy de película. Habrá quien diga, oye, yo quiero empezar ya a pegar desde el tirón. Hay verdad en dos cosas. Vieja pistola H. Vale, que dice que como que su espada él la consiguió no sé dónde tal, y como que el sangrado por los... Sangrar, bueno, la sangre derramada, imagino, por... Ok. ¿Es? ¿Qué quiere que haga? Ten aliado, ente va a confirmar habilidad y confirmar. ¿Puedo hacerle curarlo? No, no puedo curarlo. ¿Tengo que rematar? Get up, you doltish asshead. Darlo, vale. Qué raro, me parecía que lo tuviera que matar, tío. Como estaba aquí seleccionado esto, pero no es que estaba seleccionada ya la opción. Allí no llego, así que... Enter, estamina. Ah, vale. Ah, espérate, que tengo aquí habilidades, vale. Asalto, blast y comandar. Balas. Aquí, este es como el inventario. Aquí tenemos las habilidades. Podemos mejorarlas si tuviéramos, entiendo. Vale, tabulador para seleccionar una unidad. Service. Ok, ah, vale, esto es para ver lo que tiene. Pues debería haber visto lo que tenía este, pero bueno, da igual. Dice, selecciona bien la habilidad. Selecciona Care Full Strike. Vale, Care Full es que lo va a atacar por la espalda, ¿vale? Quick. Es como un ataque por la espalda, vale. Genial. Para abrir, para descartar el tutorial, guay. Let's go. Entra en modo bruto, brute mode. Mode brute, ¿dónde está el modo bruto? Con la F. O bruto. Y con la C para elegir la habilidad y presiona pulsar. Partir en dos. Yo le he bajado a vos, pero ni así, ¿eh? Haznos fuerte. Yo tengo algo dentro de mí, ¿eh? Algún bicho dentro mía de... Algo pasa. Ejecutar enemigo Rise Insanity Meter. Visible en the top of the screen. Vale, esta es la Insanity. Vale, in the game. Vale, esa es la bestia que tiene que salir, ¿no? Entiendo. Increase Insanity. Taking damage. Vale, vale. Y... Pero también... Bueno, cuando perdemos... Selecciona el... De este de honor, ¿vale? Guarda de honor. Vale. Ahí voy a tener un ataque de oportunidad, pero me lo querían explicar, entiendo, ¿no? Vale, ganamos punto. Me han hecho matarlo, no sé por qué. Ganamos puntos cuando nos dañan y cuando nosotros dañamos. Mission calls. Vale. Ataques de oportunidad y tal. V for Global Highlight. Me dice la distancia que tengo, vale. Dice click ground to activate the moving ability. ¿Qué son de ground? Vale, dice que tú puedes moviendo la AL y el clic. Vale, creo que quiere que haga como una serie de movimientos, ¿no? Es para esquivarlo, vale, básicamente para esquivarlo, lo que me ha dicho. Vale, guay. Vale, hemos ejecutado uno de los nuestros para convertirnos en, para rellenar la barra.
Ojo, para convertirnos en la bestia. ¿No? O sea, el tutorial es un poco macabro. Venga, seguid dándome. Me vaya a reventar antes de que yo me convierta en la bestia. Vale, y ahora voy a liarla, ya ahora. Me toca, ¿no? Entrar en modo bestia. Lo voy a mosquear, chavales. Lo voy a mosquear. ¡Hala! Ahí no hace falta armas ni mierda. Sí que sí. ¡Ostras! No, para todos los públicos no es. Nos hemos convertido en una especie de loberno infernal. ¿Vale? Somos un loberno infernal. Y me ríe, lío, puta. Ali, y tarde. No, sí, tú mátalo ya. Blood and bloodshed. Iba a acabar con todo ello, di que sí. Eso por herirte y por hacerte sacrificar a uno. ¡Hala! Anton Sabat debe revivir. Ataca a los supervivientes. Espérate, primero, tírate una poción, anda. Por si acaso. Me quedan habilidades. ¿Dónde están los refuerzos? Allí. Pase de los enemigos, le puedo acelerar con el espacio. Se divierte. El puto cachondo se divierte. Y con pisa muerto, soy más bestia todavía. Puedo hacer más bestia aún. I'll be back. Ah, no, me he convertido. No, eso no es lo que quería yo. Yo quería seguir siguiendo bestia, vale, la lía. Bueno, no me pasa nada. Got you. Mataremos igualmente. Tú mata y no te agaches. Mata y mata. Ahí está. Ya, yo quería seguir matando a la bestia. Sigamos nuestro camino, vamos. With me. Amigo, ¿quién? ¿Pero contigo quién? Va y contigo. Va a matar como siga así. Shield me, Saint Orca. Let's go. Cobre de Crescent y un más que algo útil de End of the Mission. ¿Do you want to continue? Vale, dice que si me convierto otra vez en la bestia voy a perder vida, la vida máxima. Hasta el final del combate. Que si estoy seguro. Got you. Tiene que meter más tipos de muertes, ¿vale? Porque eso se supone que tiene unas cuantas, pero por defecto todavía nada más. Mátalo a todos, amigo. Vale, básicamente pues siempre le corta el brazo y siempre le corta la cabeza. Pero bueno, eso la... Ten en cuenta que una alfa, esos son extras que se añaden luego. Venganza de Dios, dice. Yeah. So many of the wicked roam this land. Humble folk made into spiteful beasts. I pray my kin escape that fate. Me encanta, tío. Estoy callado porque estoy intentando entender un poco, entendiendo un poquito, pero bueno. Es básicamente como que está siguiendo el rastro de sangre del camino, tal, como que está todo, que cuánto va a tener que ver así. Está todo comido por la plaga, está todo comido por una especie de enfermedad o algo. Mira, no hay animales, no hay personas, no hay nada, tío. Y que bueno, porque él se va convirtiendo
No tiene una bestia. Ahí estará el rey, el único que queda. ¿Y esta? ¿Tan tranquila? Algo raro hay ahí, amigo. Está viendo alucinaciones. I love this. Olga. Hey, wait. Bueno, no existe. Eso es una alucinación. No puede haber una persona tan bien vestida y tan bien así. Tartars were bringing captives. Mitad de la nada, tío. Adrianople. Freeing them increased our chances. Only a fool would have surrendered. Tortured to death or sent hasta la muerte o mandado a galería, bueno, a barcos. Vale, como que estuvieron otra, parece que ser que otra tribu, otra especie de, bueno, de reino. Hey, you. Los capturó a todos para hacerlos esclavos, para mandarlos a galeras o torturarlos o enviados a galeras, ¿vale? Parece que somos tres otra vez. Me han dado a tres personajes esta vez. ¿Será que hemos encontrado a alguien? Pero en eso no se ha visto. Hay que rescatar a los... bueno, a los que han sido capturados, ¿vale? A los... los que están capturados. Hay que salvarlos. Y ahí hay unos cuantos, ¿no? Allí hay un arquero que habría que quitárselo de en medio. Un sitio donde pudiera cubrirme, pero no veo mucho. Quick. Voy a dejar solo un punto, espero poder disparar por lo menos. Uno menos. What? Vale, nos toca, ¿no? Tú tienes un martillo y una pistola. No tengo puntos para llegar. All right. Ok. ¿Puedo disparar? ¿No tengo punto o qué? Sí. Ah, fallado, tío. Yo sí llego. Pero me quedo a tiro de todo el mundo, pero bueno. Yo sí llego, pero me quedo a tiro de todo el mundo. ¿Para qué he cambiado ya el golpe? El problema. Se acercan, ¿eh? Esquivado. Buena esa. Está muy lejos. Ha fallado. Ese me ha dado. Yes. Y eso me ha dado puntitos. Desde aquí. Disparar al que está más lejos, que el que me está dando la lata. Arrows of Death. Buena ahí. Bueno, este con el arco, ¿no? Ahí tengo un 87% de darle, venga, tírale. In your guts. Buena, coño, este es Robin Hood casi, tú. Bueno, tengo abilities. Aquí, y desde aquí si puedo ir para allá, pero creo que no llego. Llego, bueno, pues entonces recarga. Don't forget we're in a hurry. Carga para la próxima. Ya me encargo yo de esto, ¿vale? Este me ha salido un poco inútil, tío. Tiene pocos puntos de acción, parece. Me ha esquivado, tu puta. Iba de tanda. Enough for you. Vale, hay cositas que corregir, pero el juego tiene muy buena pinta, ¿vale? Hay de bien tanques también. Guard, guarda. No me esquive, tío. No, no, no puede ser. Queda sin punto porque me ha esquivado, tío. You're dead. Anda que yo voy a esquivar. Ahí está, Dodge, vamos. Service. Mátalo tú, anda. Así miro de curarme. Dodge if you can. Oye, el arquero es la hostia, ¿eh? Yeah.
El arquero es la hostia. Voy poco a poco, yo creo que no queda nadie más, pero no sé, como me está dando la opción de seguir para adelante, pues yo voy a seguir para adelante. ¿On foot? Imagino que tengo que liberarlo en turno, ¿no? ¿On foot? Voy a liberarlo, pero yendo por turnos todavía, porque los tipos están muertos. Ah, no, a lo mejor hay que rematarlo. Service. Ah, no, está muriendo, ¿no? Si no lo salva, se muere yo solo, pero lo podemos rematar nosotros. Podemos hacerle esto. ¿Dónde estaba? Había una opción aquí para rematar. Ah, no, que aquí da uno aquí. On my way. Voy a poner, aquí se encarga el arquero. He puesto Ferocity. Chop, chop. Bueno. Me quedaban dos que no había visto, tío. I'm ready. Y hasta que no está cerca no los ve. Amigo, ¿tú vas a pegar a alguno? ¿Cuánto hay a recibir golpe, por lo menos? ¡Quick! Que no llega, tío. Nunca llega para pegar, ¿eh? Ahora que llega, no pega. Let's move. De allí, dispárale, anda. Que los compis son... El compi este más malo. Te ha arrastrado, tú. Anda al manco del grupo. Por eso se va a llevar una torta. Buena, parry. Buen parry. Ah, eso es lo que tiene de habilidad, ¿no, amiguito? Hostia, que hay un arquero allí. Allí en arquerillo, hombre. Todavía. I'm ready. What? Intenta matarlo, anda. Tanto parry, a ver si pegas una, por lo menos. No da ni uno. Este es bueno para pegar en sigilo, creo. Take that. Ahí sí la has dado, vale, guay. Dale de nuevo, anda y lo mata. Ahí está. Yeah. Buena esa. Yes. Espérate, si este nos puede ahorrar ir para allá, el arquero se encarga. Ahí está. Es que no puede ser, si es que el arquero es la hostia, tío. Let's go. Pues liberamos a los esclavos. ¿Alguien más por aquí? Reviéntalo. Ya que estamos. Step by step. I'm ready. He matado. All right. ¿Tenemos que meter todo en la zona o qué? Eso es, ¿no? I'm ready. Let's go. Yo creo que tengo que buscar a los castillos. Ahí vienen, vale. Teníamos que entrar en la zona los tres. Sobreviva la emboscada. ¿Qué emboscada? Aquí no hay nada. Aquí hay cuatro idiotos, nada más. Ese es el canvas cut. Vale, ¿cómo? ¿Qué? ¿Era ese? Step by step. Anda la mierda la emboscada esta. Primera emboscada, uno de tres. Se me ha quedado vivo. Me quedan flechas, tío. No me diga eso. No pasa nada. Vente por este. Tú vete por ahí, que es más que llega más lejos, tío. Que este me he dado cuenta que llega muy poco. Ese personaje es muy bueno, tío. Personaje bueno, ¿eh? Queda otro vivo allí, ¿eh? Service. No, queda mucho aquí todavía. Métele, hay que darle. Let's move. Aquí casi nos vamos a tener que convertir en bestia. A ver, Powerful Strike. Venga, intenta darle bien, anda. No da una, tío, este personaje.
Bueno, si hay gente, digo, queda otro, que va, queda un montón, tío. ¿Quién? Un problema, Houston. A matar. Houston, que me matan, Houston. Ostras. Ese tiene buen parry, ¿eh? Ese personaje tiene buen parry. Eso es lo bueno que tiene el tanque, tío, el de recibir hostias. No de scratch. Nada, basura. BB es muy bueno parando. Lo malo es que a mí me van a reventar, ¿eh? Me matan. Me matan, pero bueno, puedo sobrevivir. Puedo salvarlo todavía, ¿no? ¡Ostras! No lo puedo convertir en bestia, ¿no? Joder. Y mucho polvo, ¿eh? No, a ver qué pasa. Tú eres el que queda, amigo. Tú tienes que salvarme esto. Ajá. Tienes que salvarme aquí la historia, ¿sabes? En tus manos lo dejamos. Fallando, ¿no? Así. Así sí. Así sí. ¿Cómo? No puede ser, tío. Estamos muertos, ¿eh? Vale, vamos a acelerar un poquillo el ataque porque es que hay 200.000. Ese no lo puede matar a nadie, ¿eh? Service. Tío, parece que no lo pueda matar nadie. Venga, va, te van a matar, pero da igual. Usar de ahí como pueda. Quick. Así me gusta. Este tío es inmortal. O casi. No tanto. Ahí le ha dado. Este le va a dar también porque ya es un parry. Ah, no, mira. Otro parry. Qué bestia es, ¿no? Venga, tú puedes. Ayuda. Hostia, es un puto loco. Puñetero loco. Espero que me dé tiempo a salvar a mi compi. Lo pone que les queda hace dos turnos para recuperarse. ¿A qué le va a morir el arquero, eh? Ya te lo digo yo, no me va a dar tiempo a salvarlo a los dos. No de scratch. Ese es mi tanque, sí señor. Aguanta ahí. Esquiva la flecha también. Tienes que eres la hostia. Hostia, tío, qué personaje. Mira que no me gustaba nada, ¿eh? Pero para aguantar es la hostia, ¿eh? Un montón de parry y hace que falle muchas flechas también, ¿ves? Le falla mucho los arqueros. El que le da le hace uno de daño. Vaya, hombre, ya, termina ya. Dispara ya, no me vaya a matar. Oh, ha muerto. No me ha dado tiempo a llegar, tío. Tendría que haber venido debería haber venido en el turno anterior. Imperio Otomano, Adrianopoli, provincia de Adrianopoli. Hey, you. There's another slave camp nearby. Vale, tenemos que empezarlo, gente. No me ha salido bien. Ya sé cómo vamos a ir. Tenemos que ir con el tanque por delante y lo otro haciendo daño. What do you want? Esto es a prueba y error, gente. Esto es a prueba y error, como siempre. Hasta allí tenemos que ir. Venga, tú pega ahí. Hack, kill. Mission calls. Onwards. Tú mata también. Capture. Otro menos. Uno va a llegar al enemigo. Let's move. Me ha quedado puntuación, le toca al enemigo. No, me ataca ese que es muy endeble, tío. Uf. Suerte. No de scratch. Fallado. Fallar ahí porque estoy a cubierto. Espero que fallen todas. No de scratch. Hombre, no puede ser. Bueno, pero mira, eso hace que suba mucho la bestia. Eso no me viene mal del todo, ¿eh? A ver, tengo que ver cómo se salvaba. Quick. Vamos a levantarle. Uno de vida, no mucho, pero bueno, algo.
Vamos a quitarle algún desgraciado de encima. Let's go. What? Tú levántate que estás vivo. Ha, take that. Locúrate primero. Prueba a pegar, nos queda un golpe. Lo rematas. Duty calls. Yo no llego allí, ¿no? Sí, llego. Va. Vamos. Step by step. Un arquero menos. Paso a paso, sí, pero hasta acá. Pues me quedan turnos. ¿A quién le queda turno? Nadie, entonces. Pues sí, me queda un punto, pero no puedo llegar allí. Y no puedo hacer. ¿Cómo era? La habilidad de masacrar no la tengo, ¿no? No. Ahora mismo no la tengo. Step by step. Ponemos aquí detrás. Por lo menos fallará más si nos dispara. Ya no le llego allí. Bueno, puedo dispararle. Dispárale. Let arrows fly. Claro que sí, ¿por qué no? Base enemiga. Que se preparen, que ya nos vamos. I'm ready. Tú siempre delante, amigo. Tú siempre delante. All right. Duty calls. Service. Quick. Estoy preparado ya mismo con el arco también. In Saint August's name. With me. Aquí, recarga. Creo que tengo balas. What do you want? Vente para acá. All right. ¿Cómo usar al tanque? Siempre me ataca al que no tienen que atacar, lo desgraciado esto. Bueno, si me hacen daño siempre voy cogiendo la bestia. Yes. A ver, hay una manera de masacrar, pero ahora no la encuentro para convertirme en la bestia. What do you want? Está aquí en medio, te quiero ahí en medio. Foot? Recibiendo hostias. Ajá. Mata. Ha, take that. Si me gusta. Let arrows fly. No era gastar balas, pero bueno, da igual. Recarga. Que matar daba vida. No me acuerdo para rematar, tío. What? Eso me quita 30, ¿eh? ¿Ves? Es que rematar así quita 30. Hay que rematar de otra manera, tío. Yo creo que rematar hay que hacerlo de otra forma. A ver, ¿quién me queda? Aquel. Para ponerme a tiro de aquel, ¿dónde lo tengo que poner? Aquí. Let's move. 5 flechas tenemos. Vale. Hemos fallado. Es que hay un 82%, ¿eh? Vamos. Puede ser, tío. Let's move. Me puede fallar 2 flechas, tío. Me puede fallar 2 flechas, hombre. Mission calls. A ver, ¿cómo es la...? Ah, el modo bruto, aquí está, brute mode, coño. Serves you right. Ahí está. Modo bruto. Voy a activarlo antes, hombre. Tread carefully. Enough for you. Maravilla. Mierda. What? Tú eres arquero, tú te vas a venir por aquí. All right. Yes.
Y tú te vienes aquí, que es donde vaya. Bueno, nos tenemos que poner en el centro, si no, no nos cuenta. What do you want? On foot? Vente aquí. Vale, la emboscada. Ahora sí, vamos a ello. Sobrevivamos a esta mierda. Pero me atan a mí directamente y me van a matar, coño. No, me van a matar ya del tirón. Bien, bueno, pues hay que levantarlo. Hay que levantarlo antes que muera. Vale, venga. Bien, empezamos bien, esquivando un par de ellas, eso está bien. Tú, primero, tenemos que intentar quitarnos este de en medio y ya después levantar al amigo, ¿vale? Mátalo. Y mata al y levanta al compi. All right. Levántalo, que lo vamos a convertir en bestia. ¡No! Pero no era lo que quería. Quería bestial, pero bueno. Da igual, tú cúrate primero. Ah, tú. Vale, tú no, no, tú pega. Pégale a cualquiera de ellos, me da igual, ese mismo. No me falles dos. No me falles la de tres, ¿vale? Ahí está. Tu time es curarte lo primero, ¿vale? Ahora, reviéntame a este. Mátalo. Vamos a utilizar la brutalidad. Vamos a recargarnos y vamos a convertirnos en bestia, que es lo que hay que hacer aquí, ¿vale? Vale, no hemos llegado a bestia, pero bueno, vamos en ello. Estamos prácticamente en fase bestia ya. Bien, todo por el mismo, ¿eh? Vale, de momento algunos que le tiren al otro. El problema es que el arquerillo muere de un golpe, tío. ¿Ya debería poder convertirme en bestia o todavía no? Pues lo primero que voy a hacer es... No, bueno, va. Lo que quería es que curaras. Aquí. Get up, at once. No le vas a echar una mano al amiguete. Pero antes de echarle una mano al amiguete, a ver, tú. No puedo convertir todavía en bestia. Bueno, pero si mato a alguno, sí, ¿no? No llegamos a terminar de convertirnos, tío, ahora. Voy a tirar, me voy a tirar una habilidad, una cura, porque si no puedo morir. No, no, espera, espera. ¿Qué es de eso? Ejecuta. No, pero no me ha convertido en bestia, tío. Oh, qué pena. Vale, cúrate, mata a este. Que tú eres bueno. Matando también. ¿Tiene que sacrificar a alguien para convertirme en la bestia o qué? Cárgate ese, si puede. Dodge if you can. Eso es. Ellos van a seguir apareciendo. Bueno, ya sí tengo. Ya sí me puedo convertir en bestia, ¿vale? Vale, es que coge los puntos y hasta la siguiente fase no te puedes convertir, parece ser. Ahora es cuando hay que liarla. This armor cost more than your village. Service. Me toca. My time. My time, sí señor, my time. Y vamos viendo cómo las alucinaciones cada vez que se convierte son diferentes, ¿eh? Habrá que fijarte en ellas porque a lo mejor indican algo o algo. Vete tú a saber.
Como lo menos las de antes no se parecían a estas. Somos tipo Hellboy, ¿eh? Mata. 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 Mata y sigue matando. Blood and bloodshed. Dodge if you can. Uno menos. Yes. ¿Está por ese? All right. Está muy bueno, tío. Estoy disfrutando, gente. Esto es como, bueno, es como la cinemática de la... Cinemática sí le voy a subir volumen. Es como la cinemática, digamos, del final de la batalla. Cada vez que termina una batalla, pues te la representa con cinemáticas, ¿vale? Y la verdad es que mola bastante el Loberno Infernal este. The only thing I have left from before I got captured. This old pistol axe. I will cut my way back home with it. Whatever it takes. Back to my fair wife and my little girl. Little girl, a mi pequeña chica. Susis, hemos ganado, ganamos puntos, genial. Vamos a ver qué más. El castillo de Ludius, incluso Roger Hall. Boy, who can I trust to do my bidding if not my son? Have you no gratitude? No honor. Honor. I would rather be a swine. Than the bearer of such honor. Ah, pues sí está viva su mujer. To butch in like that? This bitch needs to be taught a lesson. My father lives. He's come back, Your Grace. What am I to do? I do not care if he's returned. This is your business to handle. Leave us. Creo que es su hija, ¿no? Creo que está la hija de él. No se llevan bien, creo. I have nothing to say to you. No tengo nada que decirte a ti. You must do it. Yo no tengo nada más que decirte a ti, o no tengo nada más que decir que te lo dije o algo así. My father lives. Padre es libre. He's come back, Your Grace. Viene hacia. What am I to do? Volverá a traer la gracia. Te volverá la gloria o. No he entendido muy bien, pero bueno. Fateful was the night of my homecoming. As I lay, la noche hacia el camino a casa. Prince Nikolai stormed down the castle, defying his father's orders. Vale, como que desobedeciendo las órdenes del padre. El príncipe, bueno, pues parece que está liándola, ¿no? The king commands it. Desobedeciéndolo. Don't let the prince escape. Dejar que la princesa, que el príncipe escape, ¿no? ¿Cómo? ¿Es esto?
Escapar del castillo. Cyril debe escapar. Vale, este es el príncipe, ¿no? Este es el príncipe Nicolai. Y tenemos que hacer que no se escape este tipo, que no sé quién es. Un esclavillo. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí, ya sabéis. Darle a like, suscribiros si no estáis suscritos. Y dejadme por los comentarios qué os parece el juego. La verdad, me está pareciendo un verdadero juego a tener en cuenta para este estilo. Yo soy fan de este tipo de juegos, ya lo sabéis, he jugado varios de ellos. Bueno, hemos jugado varios, bastantes de ellos. Y la verdad es que me parece que tiene mucho potencial, está en early, pero ojalá, ojalá, en nuestro idioma en un futuro. Si me entero de algo sobre el tema de que vaya a ser subtitulado en español o algo, os lo dejaré en algún comentario y demás. Y si no, pues ya veremos a ver qué pasa cuando salga completo. Esperemos que sí, ya os digo que ojalá sepamos algo de que va a tener traducción a nuestro idioma. Pero eso también dependerá de las ventas y demás. Dicho esto, nos vemos aquí en el manicomio en próximos vídeos. Sin olvidarme antes de dar las gracias a los miembros del canal y a los mecenas de Patreon, porque sin ellos sería mucho más difícil. Hasta la próxima, locos. Nos vemos.